¿Alguien tiene algo concreto de lo que quiera que discutamos? El monumento de antes puede significar que puede frente a otra tribu, a otra. Porque para eso hay que mover a mucha gente y esa gente va a estar. ¿Por qué tenemos que seguir así a hacer esto? ¿Por un líder ya? ¿De cuándo viene el primer líder? ¿Quién fue el primer líder? El primer líder es alguien que ejerce un dominio de tipo político sobre el resto de la población. ¿O qué tipo de líder? Sexual. El líder es el macho reproductor. Y el resto de los machos no lo tienen comparado. No, es una pregunta. ¿Quién sería el líder? El que mejor provee a la comunidad. El que mejor provee a la comunidad, el mejor cazador. El mejor luchador. Depende un poco también de lo que cada cultura tendría su. A lo mejor el mejor pintor, ¿sabes? Que a mí me interesa la pintura. El mejor pintor es una pregunta que surge frente a este tipo de representaciones artísticas. El que hacía esto, ¿era el más luchador de la tribu o no era el más? ¿Era considerado alguien destacado porque era capaz de hacer ese tipo de representaciones? O decían, mira el loco este a lo que se dedica a pintar las paredes. ¿Qué pensarían de ellos mismos dentro del grupo? Exacto. Sería el líder, el que mejor pintara. Yo tengo una hipótesis sobre liderar. Creo que el primer líder es el que fija algo que se llama el mito. El que es capaz de convencer a los demás de que él tiene una comunicación directa con los dioses y que como no le hagan caso, va a decirse a los dioses y se va a dar. Esa es mi hipótesis, ¿eh? Yo creo que el primero que logra convencer a los demás de que él tiene contacto con el más allá del mundo sobre la tierra, que tiene poderes. Y a lo mejor simplemente porque ha sido capaz de observar mejor la naturaleza y de poder predecir determinadas cuestiones. Predecir cosas como el paso de las estaciones. Dentro de dos semanas van a empezar a venir los rebaños y vamos a ver con el tal. Simplemente porque ha sido capaz de interpretar bien los ciclos del sol, de la luna o cualquier elemento de la naturaleza. Porque he visto la floración de los almendros, que es la primera, y sé que a partir de la floración de los almendros no pasa más de un mes y me empiezan a venir por esta latitud de los rebaños. Y soy capaz de convencer a los demás de que eso es un poder que me da el más allá y no es una observación de la propia naturaleza. Deberían conocer muy bien la naturaleza. Hay que tener en cuenta que vivían en la naturaleza. Bueno, pues ya sí que cedo la palabra en unas cuantas cuestiones para la discusión. Hace mil años los vikingos sembraban el pánico para el medio mundo. Hoy son los más pacifistas del planeta. Cambio de lógico, cambio de cultura. ¿Por qué? Siempre que yo creo que lo que más ha cambiado los escandinavos no es su biología, porque seguirán siendo bastante parecidos a como era. Ha cambiado mucho más su modo de vida que en su curso. Antes era un pueblo que vivía en una zona en la que la agricultura era muy pobre, que había muy escasos recursos naturales. Y ahora sí que tienen unos recursos naturales que proteger, así que puede vivir por ahí. Vale, pero hay algo dentro de la pregunta que tenía que dar una respuesta. No, que motive un cambio de comportamiento de ese estilo. La liebre y la tortuga, ese cambio tiene que ser cultural, necesariamente. Tiene que ser cultural. En mil años no se puede consolidar un cambio biológico que produzca algo como ese tipo de alternancia del comportamiento de una punta a la otra del tema. Es una cuestión de tiempo. Por eso decía que estaba dentro de la pregunta, la clave. La clave son los mil años. Que a mí me suena haber leído que realmente a la cultura nórdica, o sea, en apariencia hoy en día no hay conflictos bélicos, pero la sociedad sí que mantiene relaciones violentas. Y yo había leído, no me acuerdo cómo lo ejemplificaban, pero en comparación con las culturas mediterráneas, que era una cultura más violenta, que era más frecuente la violencia, que a lo mejor no hace un cambio cultural tan radical, que la violencia sigue siendo parte de la sociedad, aunque ahora está oculta. Oculta o escondida o debajo de una capa sedimentaria muy grande que impide que nosotros veamos lo que de debajo, porque parece que está todo atrapado, pero realmente debajo de algo, es probable. ¿Alguna opinión más? Ayer hablamos del lenguaje. Yo ya agoté mis recursos para contestar, pero me gustaría que hiciéramos la reflexión sobre el huevo y la gallina. Causa o efecto. El lenguaje es un producto de la evolución, o lo que hace es empujar nuestra propia evolución. El que surja el lenguaje es algo fortuito, ¿no? Pero, sin embargo, se seleccionará porque aporta ventajas y entonces, en ese momento, puede ser un motor. ¿Producto? Claro, es eso, pero que a la vez es las dos cosas, yo creo. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que esa pregunta no tiene una solución. Yo creo que es producto porque el lenguaje no es más que una forma más compleja de comunicación. Existen en prácticamente todos los seres. Vale, y a partir del momento que se consolida ese tipo de intercambio, ¿tú no crees que se convierte en producto o motor? Sigue siendo producto, o sea, cuanto más
compleja vaya siendo la comunicación, más va a crear una compleja red neuronal. O sea que en el mundo. La verdad, vuestros argumentos son lo mismo. Sí. Estáis defendiendo lo mismo. Yo le estoy entendiendo que surge como producto, pero que a la vez está siendo motor, ¿no? Y lo que pienso. Surge como producto. La aparición, evidentemente, requiere de algo previo que permita esas capacidades. Sí. Y a partir del momento en el que se empieza a utilizar, pues empieza a promover. Yo creo que es un motor, pero de cambios culturales. Que los cambios biológicos son los que dan lugar a la aparición del lenguaje, y son los cambios biológicos los que dan lugar a la aparición de redes neuronales más complejas y todo eso. Entonces, hablamos de que sea un aparato musical, un instrumento musical que sea capaz de emitir los sonidos. Porque nosotros podemos tener una capacidad de abstracción, pero si no podemos emitir los sonidos, nada más que la mujer, pues nuestro repertorio la verdad va a ser mucho más limitado que tenemos ahora. Yo no tengo claro, por ejemplo, como bueno, es una película, así que no sé si es una fuente muy fiable, pero creo que, por ejemplo, un niño, que no hay experimentos, pero un niño que crece aislado de la sociedad, por ejemplo, luego cuando reingresa, supuestamente no es capaz de aprender el lenguaje, ni siquiera formas básicas de comunicación, y entonces, aunque la capacidad evidentemente es necesaria y tiene que estar ahí, pero yo creo que tiene que haber intencionalidad y instituciones sociales, aunque sean muy básicas, que activamente promueva el aprendizaje del idioma, que no de pronto aparece la capacidad y ya la gente se pone a charlar, sino que hace falta realmente presión cultural para exprimir esa posibilidad, yo creo. ¿Qué opinas de las niñas salvajes? ¿Qué aportan las niñas salvajes? No aprenden la gramática, pero palabras sí. Pero en este caso, niños aislados socialmente, cuando vuelven a la reinserción en el mundo cultural, les enseña el lenguaje y logran aprender vocabulario, o sea, el lenguaje en sí, vocabulario y tal, pero lo que no aprenden es a construir frases correctamente en el lenguaje, o sea, es lo único que falla. Pero pues, necesitas que alguien, o bien oír hablar gente que... Claro, necesitas estar ahí, bien, sí, sí, necesitas así, desde pero... pequeño oír. No, lo que iba a decir yo es que puede que haya unos periodos sensibles. Sí, eso es lo que iba a decir. En lo que nosotros seamos sensibles a captar ese aprendizaje, a desarrollar esas habilidades. Pero pasándose el periodo sensible en el que nosotros somos como una esponja y estamos chupando todo, pues probablemente aquello sea una aprendizaje, una barbaridad, sea mucho más complejo. No, de hecho, con el aprendizaje de idiomas, uno puede aprender dos idiomas y se queda en un hogar bilingüe cuando tiene 3 años, pero luego en 30 lo tiene un poco más complicado. Pero bueno, no voy a meter esas cosas ahora que aprendí. Última cuestión. ¿Qué significa el arte? Cuando observamos representaciones artísticas como las que hemos visto hoy, ¿debajo hay algún tipo de creencia o simplemente es algo para disfrutar? Que esa gente no tenía mucho tiempo para disfrute personal ni para nada. Puede ser que en los meses de invierno estuvieran allí metidos en su cueva y no pudieran salir, pero sí que buscaban de alguna forma tener una buena caza, por ejemplo, en verano cuando podían. Me llama la atención una cosa que has dicho, los hombres antiguos no tenían mucho tiempo. No, me llama la atención porque hay muchas opiniones en el sentido contrario. Bueno, ya pasa con la semana que viene, hablaré con estas cosas también. Veremos cuánto tiempo hace falta trabajar en una sociedad que no podría tradicional y en esta que nos ha tocado surgir a nosotros. Nunca mejor dicho, en esta se trabaja un montón. Pero un montón, pero no más que otro, no todo. Muchas horas. Muchas horas para cubrir nuestras necesidades más básicas. Las necesidades más básicas se pueden cubrir en un tiempo mucho más pequeño y conceder más periodo al ocio. Entonces, debajo de eso habría mucho. Siempre. Hemos hablado mucho de eventos paralíticas y hemos hablado de su relación con otro tipo de fenómenos que requerirían ese establecimiento de algún pensamiento. Los fenómenos naturales no podían ser un mito antes de que empezara la queja. Sí. Los relámpagos o lo que podían ser su mito para él. Imaginar cosas tan simples como la alternancia de fases de la Luna, los periodos de fases de la Luna probablemente no fueran comprendidos más que con un mito que se generaba debajo. Esto es una señal que estamos recibiendo en determinado momento del año, en determinado periodo, la longitud de los días, el paso de las estaciones. Había muchas cosas de esas que ahora tenemos tan claro cómo se producen y por qué se producen, pero en aquella época no debería haber ninguna información, que se establecerían mitos para hacer todas esas elucubraciones. Se utilizarían elementos artísticos justamente para conseguir que esos mitos acabaran estableciéndose y que los humanos interiorizaran ese tipo de fenómenos de una manera significativa y de una manera intensa. Yo creo que el mito tiene que ser anterior a que yo creo que la tengo más que el comienzo de la transmisión del mito, digamos, pero que el mito ya existía. No, me gusta esa idea de que el mito necesariamente tenga que ser anterior a la representación. O sea, ya me gusta, claro, si uno no tiene una idea de cuál es el mito, no puede fabricar ahí un objeto y luego un mito a la medida del objeto, sino que sería el objeto donde estaría fabricado a la medida del mito. ¿Tú qué pensás? Si lo estamos interpretando desde nuestro punto de vista, en el que ahora hay evolución y antes a lo mejor simplemente se han tomado la realidad,
las religiones tradicionales, la mayoría tienen que ver con fenómenos de la naturaleza. Pero, o sea, se supone que si ya existe el mito, tiene que tener un significado simbólico para ello. O sea, en el fondo, la representación artística siempre es más simbología. O sea, a mí lo que me preocuparía era saber si estos señores pintaban por algo. O el artista de los mis hombres ya también era un grafitero. Que pintaba muros. Pero el grafitero también pinta por algo, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. No hay un mito detrás. Hay una actividad artística, hay una especie de interés por mostrar la obra al prójimo, por eso se eligen muros visibles, grandes, pero probablemente no haya un mito. Pero o sea, no se está representando algo que se piensa ver cierto, una apariencia. Pero sí hay un motivo. Yo creo que en general todas las organizaciones artísticas tienen un motivo detrás. No, oye, por favor, que nadie interprete que me meta como grafitero. Evidentemente, sacado de contexto, pero probablemente no sea más aparte de la pregunta. Así que me ha venido en ese momento de parte. ¿Algo más? Que la cuestión es si será el arte por la estética o no. Pues, o había algo detrás, había algo. Pues será de las dos cosas. Habrá representaciones que saldrían por el puro... Pues eso, a lo mejor es que la necesidad de comunicación siempre ha existido, pero a su vez lo hacías por placer y a la vez estabas transmitiendo algo. Y otras veces sería porque tú aparte estabas cargando con una idea, con una creencia. Pero las dos cosas son posibles, ¿no? No, si el problema es que nos metemos en discusiones que propongan nuestra posible demostración o nuestra posible refutación. Entonces estamos haciendo un ejercicio mental, pero no podemos llegar a conclusiones. Yo creo que lo más simple sería que se diesen las dos, ¿no? Que vamos, que la parte de la estética también existía en esa época. Seguro. Pero yo no estoy de acuerdo. Si pintara lo que fuera, o sea, por el mero placer de pintar, por el mira, ayer está pintado esto y yo ahora pinto algo más complicado, encontraríamos otro tipo de pintura, no siempre la caza, la recolección. Pero porque está asociado a lo que hacen, pero a lo mejor está pintando un buey porque dice, joder, pues nada, me voy a poner a pintar un buey a describirlo, pero no está pensando en por qué quiero que mañana me encuentre un buey así de bonito ni nada. Pero sino... pinta un buey porque el buey se come, no pinta un oso pardo o un pájaro que no se come. O sí, no sé, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hemos encontrado? ¿Y por qué hay unos pingüinos allí? Bueno, los pingüinos se quedaría fácil, supongo, se comerían. No, no sé. Se ocurrirían, serían los periodistas. Todo sé, yo creo que obviamente no van a pintar nada que no conozcan, van a pintar lo que conocen. Claro, pero pintan siempre cosas que están relacionadas con su modo de vida. No, claro. no pintan cosas porque sí, no, claro. Pintan plantas que sean venenosas. La nave de la primera galaxia. No, pero digo que no pintan nada que no les afecte directamente. Claro, no pintan montañas que las ven todos los días. Claro, y el sol, hay representaciones del sol, al menos que yo conozca así tan claras como esas escenas de caza, esas son bastante generales, o las vemos, pues que eso también tendría alguna relación con la última intervención. Y si es un simple diario, o sea, he cazado un buey, no punto. O hemos cazado, o esto es lo que hemos hecho. Pues sería simplemente un paso más de esas líneas de la cueva blanco y de algunas de las sillonas, sino que probablemente lo que hay un conjunto es que hay un respuesta una especie de contabilidad. Probablemente cada escena de caza representaría el número de piezas exactas que se habían cazado en la sesión anterior o el número de piezas que fuera necesario cazar en la siguiente para asegurar el rendimiento público. Probablemente hubiera un tipo de sentido en esa línea. Y probablemente el número de cazadores represente al número de individuos del grupo que participaban en esta actividad de caza. Que no sea un número aleatorio, sino que haya ahí una representación de un grupo propio. ¿Qué podría ser más complicado? Esa es mi duda, si es a priori o a posteriori, si es para celebrar algo o para... Ya no invocarlo como lo pintamos para aquella suerte, sino planificarlo. Una planificación, porque tenemos un mapa de estrategia, como los mapas de las películas, como los juegos de batalla, ¿no? Pues un mapa de estrategia para hacer el plan futuro. Bueno, pues ahora empezamos la cuarta semana, por si fuera lunes. Hasta mañana.